¿Qué tal, compis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy os quería compartir por dónde voy ya, o sea, hace poco compartí el vídeo, ya gané las dos medallas que me faltaban y bueno, pues ya voy por aquí. La 10 ahí. Mi equipo Pokémon, pues, a ver, ahora se compone, pues, realmente he hecho un cambio. He puesto a Weavile porque me hacía falta para el gimnasio de dragón. Pues tengo aquí a Cinderace. Runner y Bujerte y el Noiver ya evolucionó. Bueno, estos son de momento. No sé si el Weavile lo cambió al final o lo deje, porque tiene unos ataques interesantes. Cuchilla de Weavile, pero viento y hielo, cantelada y puntapié, que es de lucha. Y bueno, este, a ver, espera, para enseñaros así. Ay, carajo. Este, por ejemplo, lo tengo bastante equilibrado. Siniestro, planta, fantasma y tierra. Pulso umbrío, nariz y bola, bola, sombra y terremoto. Pulso dragón, ataque a la mordisco y tajo aéreo. Bueno, pues este lo tenía así más o menos. El contraataque igual se lo cambio. No sé. Este, pues, de momento no le he cambiado nada, creo. De la última vez que lo vimos. Y a nitrocarga le se lo sacaré y le pondré lanzallamas o algo cuando vaya allá a la liga. A lo que es enfrentarme a otros jugadores. Tenemos un Lali aquí en plan un poco... no sé si podré poner. Entre comillas, sí, porque ya tengo todas las medallas. Me dijeron que me he pasado otra vez por la área silvestre y todo eso, pero no he ido, la verdad. Estoy en plan intentando hacerlo lo más rapidito. Pues ya sabéis que... para jugar a Pokémon Arceus, pero bueno. A ver... no recuerdo si triturarle a la pupa o no. No recuerdo. Fue un golpe crítico, entonces se lo cargo. Pues nada, la verdad. Ya está. Venga, callando. Por cierto, fuerte permazo para entrar en... Ya lo tengo ya, quita. Me das miedo. Sí, lo voy a poner primero porque tiene lo del incienso duplo. Para el dinerito. ¿Qué iba a decir? Que nada, que espero que os esté gustando lo que estoy subiendo al canal y tal, más o menos. Que poco a poco, pues, el canal vaya tomando un poquito de ritmo. Y aunque sean pocas visitas, pues bueno, pues ahí queda el vídeo. Siempre más adelante, pues, se suele ver más qué más personas han visto y esas cosas. Pero bueno, poco a poco, pues, iremos volviendo a la rutina. Bueno, iré volviendo yo a la rutina. Pero bueno. A ver. Bien, Guavale ha subido, 9.053. Bien. No, 10.000. Wow. Muy bien. Vamos a usar un la hiperpoción. Vale, adelante. Como a los telecantes. He conseguido algunos Pokémon más y todo el rollo. Y bueno. Sí. No, también porque para este no tengo nada. Bueno. No sé si lo de la semilla. Ah, hoy me pasé unos Pokémon. Del banco Pokémon. No sé si esa semilla dorará algo.
No. Me pasé unos Pokémon de Banco Pokémon, algunos creo. No sé si no me di cuenta. Si me pasé algún Shiny o solo me pasé algunos nada más para ser registrado. Aunque creo que Farfetch, como en este juego no sale, sale en el otro, en la espada. Pues lo pasé de los que tenía, que era un Shiny, pero bueno. A ver, ahora lo enseño. Voy a poner Ricardo acá. Bueno, así verás. Pero yo lo llamo Ricardo. Es si me participan en cosas Pokémon. A ver. Le voy a hacer una patada ígnea por si acaso. Bueno, balón ígneo. Yo me entiendo cuando digo las cosas, yo me entiendo. Esto. Bien, subimos de nivel a Gretin. Ah, que tiene otro, a ver. Ah, vale, más bien. Este es tipo tierra y le sube encima la defensa, tú sé. Y yo pensando, de agua no tengo ninguno ahora mismo. Calle. Tipo tierra, bueno, pero a lo mejor. Por energibola le vale, no lo sé, a ver. La verdad que volver a vivir Galar y pasar todo esto así, sin estar tan pendiente realmente de la Pokédex, de todos esos rollos, está guay también poder vivir otra vez esto. Que de hecho saquería, pero me daba un poco de palo fastidiar, entre comillas, ¿sabes? Reiniciar del todo mi partida. Porque claro, si tú creas otro perfil, puedes jugar, pero no puedes jugar online. Si quieres algún Pokémon en concreto o lo que sea, se me hizo golpe crítico. ¡Guardo! Si quieres pues cambiar cualquier Pokémon, pues a veces no puedes. Entonces, pues era un poco coñazo. Y bueno, pues me pillé el escudo. Vale. Bueno. Vamos a ver. Ok, es Nice. ¡Uy, no me agarro nada! ¡No agarro! ¡No agarro! ¡Me sigo un ninja! ¡Oh, tío! No, más no. O oh, más no creo que tengo. Mierda, porque no puedo pasar. ¡Hola! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Oh, me aplastó con su barrigota. Creo que tenía uno, ¿no? No recuerdo. Me ha aplastado con su barrigota. No, no tengo ninguno. Me ha aplastado con su barrigota. ¡Oh! Así que tiras una Ultra Ball, me va a mandar a la mierda. ¿Dos? ¿Tres? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No! Bueno, es un poco pupa, eso me puede venir bien. Pero a Gretel no le viene nada bien. Deja ver ahora. Y ahora se sale rápido, ya verá. A la suerte le tengo. Una, dos, tres. Y ahí me ha tapado. Guay. Creo que. No estoy segura, pero creo que en Pokémon. Leyendas Arceus. O sea, los Pokémon los lanzas una vez la Pokéball y ya entre comillas entran, creo. Ah, voy a poner poción a breve. Y a enseñaros. Aquí no era, coño. Pokémon. Aquí. Los Pokémon que os dije, mira, aquí está Shiny. Fue esto. A ver, este de Shiny no tiene nada. Este fue el que me pasaron, ¿ves? Me pasé. Un Seafret, no fue ni un Farfetch, fue un Seafret. El Stone Journer este.
el Dracovish es mío, lo puse ahí. Me pasé un Darumaka, que es ahí también, estos eran los míos. La bomba no que acabo de conseguir, me pasé los Ampletus y el Flay. Y me pasé también un Alcremie y un Pumicure. Porque no intenté capturarlo, pues se me escapaba el jodido. O lo terminaba matando. Y como son así medio complicados de conseguir, pues me los pasé. Pero ya está, o sea, no tengo más nada, chachi. De más, por los que están la mayoría, como los recados Pokémon. Y ya está. ¿Veis? Me falta un montón. Porque tenía un montón de recados Pokémon y pues los mandé para allá. Así que... No tengo, la verdad. Y... A ver... ¿Qué no corre el de mi perrito? Si me ocurre ahí a lo Naruto, ¿sabes? En plan, a lo ninja. ¡Ven, pa! ¿Por qué no? ¡Déjame en paz! Sí, tú fíjate las uñas y déjame salir de aquí. ¿Por qué? A ver, fíjate que cada vez que me pega un piñazo, se me cae como vaya de culo. Bueno, de la cola. Y a ver si me dejas escapar. ¿Será? Me pongo mucho más nervioso durante un combate que la primera vez que yo. Yo también. No, ya no. Pues nada, estamos aquí aguillados a luchar, destinados a luchar, wey. Wey, ¿cómo se pronuncia? Me da igual. No, el aspecto no, pues cambia un poco, ¿no? Venga, vamos para allá. Va lo mismo. Tendría ganas de poner en esta escena un trocito de se oye cuando lo hacen así tal con el balón en la suma 11, pero el copyright es una mierda. Clydol, vale, ese tipo. Tierra psíquico, creo. Cambio de Pokémon. Tierra psíquico, pues tengo tierra, pues en mi bola. Es que Guavag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 uav
Yeah.
Thank you.
Bueno chicos, pues he estado un poquito callada porque no podía grabar mi voz, pero bueno, la partida continúa y bueno, hemos visto que en el combatido también he cazado un Beartic, ¿no? Se llama el osito ese tal, bueno no es un osito, es un osote, pero bueno, y nada, pues aquí seguimos, vamos a ver que si llegamos por fin. Casi cae, no hay lugar. Muy bien, pero poco, falta poco. Ahora. Falta un Pokémon, creo, ¿no? Porque además... Ese tipo cuando pega. Oh.
Coffee Cup, pero es lo que tiene. Bien, bien. A lo mejor si hago terremoto no me da tiempo de sacar a este de aquí. Y secuestrándolo y el mío también. Vamos a hacer amplificador, que algo más de llorar. Ya lo cargué. No sé si ahora me hará daño a mí. Todo chulo ahí, el contraste de la nieve y llegar aquí. Con ese Corbin ahí en plan cheto de estatua. Mola, mola. Ya llegamos a Ciudad Puntera. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí está la estatua de Corbin y Toyeto. Cheta, cheta. Voy a ir al centro Pokémon. Sí, que descansen, que están hechos caquita los pobres. Están un poquito caquita. Y tengo que arreglar los ataques y esas cosas. Y tengo que ir a cambiarme de ropa, a ver la tienda de ropa. ¿Dónde? Aquí no. ¡El dragón! A ver qué hay. Los chándales, ¿no? Chapita estaba así de chupas de cuero y todo el rollo. ¡Mío! Todo, espera, espera, que cuesta dinero, oye. Frena. Esto necesito yo money, money, ¿eh? Nunca así me salta el... No. Son dos creepers. La bolsa de deporte. Si sí me gustaría cambiarlo. ¿Dónde está? Los cuestan dinero, su puta madre. Pero está guapo.
plan ahí y tal. Y esta de graffiti. Esto sí me lo voy a comprar. La gorra. Boinas de punto. Gorraje que me gusta llevar el pelito que tengo, ¿sabes? Y las gafas, no, las gafas me tapan mis ojitos preciosos. Pero de camisas no tengo tal. Y las chaquetas. El chándal eléctrico y esas cosas. Al final lo que me cambió fue eso. Que... claro, de puta, creo que tengo demasiada ropa ahí. Camisetas deportivas de estas. Esa es la que tenía. Estas que he comprado. Estas que te las va a montar. De estas hay algunas que están guapas de gimnasio. Pero yo qué sé, tío. Tengo una chaqueta con capucha esta. El 6 verde. Y esto es que no, ¿sabes? Y de pantalones. Pues esto. Son los que me dan tal. Estos son los de dragón. Que molan más o menos. Pero no, creo que no tengo nada con que encaje. Sí, con este, pero... con el suéter este, es que no encaja mucho con nada. Camisa de esta a lo mejor, mira, con esta roja. Pero no me gusta nada. No, no, no. Calcetines invisibles. LOL. Es que me hizo gracia, y es ridículo. Calcetines invisibles. Coño, debe estar en los cuartos de toda la vida, tío. Un calcetín normal. Fuego. Pues nada, me pondré lo invisible. Zapatillas deportivas, tengo sus tenis, botas safari y las de dragón que molan. Bueno, voy mejor. Gorra, ya sabes, eso tengo esto y esto. Así que ninguno me gusta. Y los guantes, guantes tampoco tengo ninguno. A ver, ¿cómo es el de dragón? No, me gusta más el de fuego porque me hace juego. Rojo. Vale. Sí. Sí. Vale, ya cambiamos un poquito y ya está. A mierda, otra vez. De momento voy a dejar el pelo así porque... los otros cortes de pelo que hay... sí, no sé, deja ver. Espérate, que aquí no es la peluquería. Me confundí. La peluquería es al fondo. A ver. Por aquí. Hola. Corte y tinte, venga. Yo pues tengo que ganar dinero para las otras cosas. Me corto, rapao. Melenita ondulada, que lo he visto mucho. Trencita, raya de un lado. Este me mola más o menos. Tazón y melenita lista. Que te tapa un ojo de camino. Este es que es un peinado raro. Y bueno, pues los colores los podemos cambiar para que para no estar tan rojo, porque es como rojo todo. Mm.
Ponemos los castaños oscuros, no. Blanco. Supongo que coño se llama violín, se llama morado, tío. ¿Blanco o rubio platino? ¿Vale? Sí, sí hay diferencia. Yo creo que mejor rubio platino, ¿no? O blanco. Blanco, venga, ya, estoy volviendo loco ahí. Y confirmar. Sí, venga. Que es un cambio súper cheto, ¿eh? Estoy viejo. Soy un viejo. Ah, canto creo que parece que llevo un casco. Parece que llevo un casco, me parece. Bueno, aquí pasaban cosillas. Creo que no podían ir directamente, porque pasaban cosas. Creo. No me acuerdo. O sea, tengo un casco, en serio, un casco blanco. LOL. Aquí está también el esto para curar, otro, el esto de los Corviknight, y luego aquí, ahora te resuelve un estadio monorraí. En teoría, ¿dónde tengo que venir? Es aquí, ¿sabes? ¡Tadán! Ah, mira, muy fácil. ¡Oh! Debería arreglar los Pokémon y todas esas cosas. Tengo que arreglarlos y ver a quién pongo. O si dejo a Hueva y a huevo este. Huevea y necesito algo de agua. Pero creo que no prende nada. Tampoco sé si tengo algo aquí de agua. Coño. Por número nuevo primero. Dragón, bicho, no, no, agua, cascada. No tengo ningún Pokémon que pueda aprender nada de agua. Torbellino. Pero tampoco le va a hacer mucho pupa. Entonces. Lanzallamas. Sí lo voy a usar ya. Lo puedo aprender Noivern, pero eso voy a poner a Ricardo. Necesito carga, se lo saco. Ya, ya está. Uno fuera. Plancha corporal. Este está bueno para usar para este en vez de contraataque. Vale, bien. Aceito. Carga tóxica, huele infortunio con Kido. Desquite el tipo lucha. Y el tipo lucha viene bien a lucha. A este le puede venir bien. A ver. Uf, qué saco, tío. No, no, no. Tipo lucha no. No.
Este no lo voy a poner, no. ¿Qué me haría falta? Algo de agua. Ninguno me aprende nada de agua. Si no, el torbellino este. Buah, tío, pues se lo pongo. ¿Quieres que te diga? Menos una piedra. A ver. Baja la velocidad de los rivales y crea bolas de hielo y lanza a gran velocidad. De momento tiene alta prioridad. Me interesa más con, o sea, mantener este. Entonces lo voy a sacar viento hielo. Luego uno que tenga de hielo ya hay. Algo de agua hay, entonces. Vamos a ver. Tijera X, imagen. X. Hierba, lazo, voltio cruel. Interesante, sequía. No, vamos a dejarlo. Brillo mágico, no tengo nada de tipo hada, pero bueno. Cuerpo pájaro osado. Onda ígnea. Es que, o sea, está interesante que no Iber puede aprender algo de fuego. Si tendría dos de fuego. Entonces vamos a ver. Pulso dragón, ataque ala. Y tajo aéreo. Vamos a sacar el ataque ala. Y no sé si le ponga. No sé si le vuelo, no sé. Vuelo en vez de. ¿Qué tiene? No. Demolición también puede prenderlo. Pero estaba buscando otro que vi antes. Tajo aéreo. Lo tengo ya, creo. Sí. Coño, ¿dónde está el que te saca un poco de vida, tío? Pájaro osado. Ah, no puede aprenderlo, vale. Pues nada. Pues nada, tío. Yo creo que lo voy a dejar así. Y en cuestión de objeto de ponerle, vamos a ver. Porque. Ataque físico. Potencia, velocidad. Un golpe crítico. Vamos a ver, golpes críticos. Noiver. Vamos a ponerse una Noiver. Y a Grenet le voy a sacar eso porque ahora mismo no estoy pendiente del dinero, sino de pasarme la lista. Dar. Voy a darte unos restos créditos. Bueno, yo creo que estos Pokémon ya tienen sus cosillas. Voy a enseñarlos. Y con ellos me enfrentaré pues a la Liga Pokémon. Pues con ellos voy. Y con mi casco blanco. Porque me dé suerte. Pues nada, chicos.
No sé si lo grabaré o no, o simplemente pues ya en plan, mira, me lo pasé y tal, porque el vídeo de hoy ha durado bastante, pero bueno, yo encantada de compartirlo con vosotros y ya veremos. Igual lo grabo, pero sabéis, como me tengo que concentrar un poco y tal, para no estar ahí hablando, a lo mejor lo grabo sin audio, o sea, sin hablar yo, sino pues grabándolo con la musiquita y tal, y ya está. Pero bueno, vamos a ver, chicos. Que ya te gané uno para Pokémon Arceus, guay, que tengo ganas. Bueno, cuidaros mucho, gracias por ver el pedazo vídeo, porque es un pedazo vídeo. Nada, nos vemos en otro vídeo, chicos, cuidaros mucho.